caso de la niña, como ustedes recordarán, el día viernes se hizo una presentación de del padrastro y otra persona de sexo masculino. Ya una vez llevada a cabo las primeras diligencias y las declaraciones de los presuntos responsables, se logró establecer por confesión propia del padrastro que él fue el que llevó a cabo los hechos, ¿no? El otro sujeto no tuvo ninguna participación en el mismo, trató de inculparlo para efecto de compartir la pena o pensando que si mencionaba al otro como quien fue el que fue y tiró el cuerpo, le disminuiría la pena, pero no, ¿verdad? Ya de las primeras diligencias, tanto de la declaración de la madre, la cual tampoco no tenía conocimiento, los hechos el sujeto los llevó a cabo cuando estaba cuidando a la menor, la madre se encontraba trabajando. Entonces las lesiones que nos arroja el certificado de necropsia es que todas esas lesiones y la causa de muerte se llevó a cabo en un solo acto, por lo cual la madre no tenía conocimiento. El hoy presunto responsable dice que efectivamente se encontraba drogado, que la mató pues porque ya lo tenía harto, que no lo soportaba y pues decidió privarla de la vida, ¿no? Pero está confeso. El sujeto cabe mencionar que está arraigado ahorita. Solicitamos al juez un arraigo por 15 días. Eso no quiere decir que el sujeto no tengamos las pruebas correspondientes ni que vaya a quedar en libertad, sino que es a efecto de desahogar los dictámenes periciales, como son los de los exudados, tanto anal y vaginal, porque la menor recordarán presenta lesión anal y vaginal, fue violada. De hecho, en su declaración él refiere que efectivamente le introdujo parte de su pene, así antes de privarla. Entonces, a efecto de robustecer más y de hacerle llegar todo ese tipo de elementos al juez, es que solicitamos el término de 15 días del arraigo. Entonces, ¿no hay omisión de cuidados por parte de la madre? No hay omisión de cuidados por parte de la madre. Para la detención del otro sujeto solamente tenían la declaración del... Únicamente el señalamiento que le hacía el padrastro por quererlo inculpar en los hechos, pero no existía nada más en su contra. Tengo 30 años de estar trabajando en el sector privado, en organizaciones de la sociedad civil que buscan una mejor comunidad, de trabajo con muchos otros ciudadanos que queremos un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras familias. 12 años de trabajo y de experiencia en el sector público, como presidente del Instituto Estatal Electoral en Baja California, como Contralor General del Gobierno del Distrito Federal en el 97 con el ingeniero Cárdenas, posterior a eso como Consejero General del Consejo General del IFE en tiempos de Pepe Woldenberg en la elección del 2000 y 2003, y posterior a eso como Diputado Federal por el PAN y por el quinto distrito aquí en Tijuana, en Baja California. Como diputado federal participé en 50 iniciativas de ley, conseguí 238 millones de pesos adicionales para nuestro estado, que fueron destinados a inversión en cultura, en deporte, en medio ambiente y en pavimentación, y también regresé a mi distrito 439 ocasiones para informar a los vecinos, a las colonias, en las casas, en las organizaciones de la sociedad civil, sobre mi trabajo, pero no solo para informar, sino sobre todo para escuchar. Para mí es muy importante escuchar las críticas, las propuestas, las ideas de la gente.